los placeres de la tecnología. Ya está con nosotros Armando Reigadas y los placeres de la tecnología. Armando, qué gusto. Muy buenos días. Muy buenos días de maratón, ¿cómo estás? Buenos días de maratón en la Ciudad de México, una fiesta la cual se está llevando a cabo en la ciudad, en las calles de la Ciudad de México. Armando, pues ya es temporada de rumores nuevamente de Apple. De Apple, sí. Ahora, ¿cuál es? ¿Sigue el teléfono transparente? El teléfono transparente. Septiembre viene la presentación de Apple. Normalmente es la primera, la segunda semana y, bueno, pues en estas épocas viene toda la rumorología y sobre todo, ¿qué dicen por ahí? Que es la forma en que el propio Apple da a conocer ciertas cosas que no le gusta dar a conocer de forma oficial. Y bueno, pues ahí viene el iPhone nuevo. En teoría, este año va a ser un año en que no vamos a tener grandes cambios en lo que se refiere a iPhone. Estamos viendo las imágenes del año pasado. Y bueno, pues podríamos tener dos equipos este año. Uno de que se va a llamar iPhone Pro. Es el que va a tener las tres cámaras que hemos estado enseñando, mostrando. Y bueno, pues va a tener varias cosas. Entre ellas, carga para otros equipos como estos teléfonos. Creo que es un LG y un Samsung también pueden hacerlo. Que si tú pones un teléfono contra el otro, puede pasarle carga de uno al otro. Le puedes pasar carga a tu amigo, a tu amiga, etcétera. Va a tener un sensor de rostro con mayor ángulo para desbloquear. Y va a tener lo que le llaman el Haptic Touch. Que es el toque de pantalla, pues si según la presión, según la fuerza con la que hagas el toque, vas a poder tener diversas reacciones. Este va a ser el modelo Pro que también... Y bueno, también va a haber un sucesor del modelo barato. ¿Te acuerdas del modelo XR? Sí. Este posiblemente se va a llamar iPhone 11. O sea, iPhone 11. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? 11. ¿El primero, te acuerdas? Sí. Qué rápido, ¿no? Pues rapidísimo, porque realmente... O sea, ¿sacan en promedio dos por año? No, uno. No, uno, ¿verdad? Uno al año. Sí, llevamos desde dos. Pues sí, ¿no? Entonces, sí. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Parece que han estado ahí siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con dos cámaras traseras y como te comentaban, sin muchos cambios en realidad. Los verdaderos los veremos hasta el 2020. Parece ser que así vamos a tener grandes cosas. Mientras tanto, pues si ustedes no quieren cambiarlo, todavía tienen su modelo 10, pues manténganse con ese, ¿no? Los iPads también va a haber cambios. Va a haber el modelo de entrada, el entry level, va a tener una pantalla un poco más grande. Van a disminuir los marcos. Lo mismo va a ocurrir para el MacBook, ¿no? Pero en general parece ser que no vamos a ver grandes cambios y sobre todo pues vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir ahora en septiembre, que es semana, sobre todo el inicio de septiembre es semana de iPhone, es semana de presentación y ya se transformó como pues prácticamente un evento como un Super Bowl muy geek, sí. Pero ya se transformó en un evento. Y ¿no? Es el anuncio que esperan los geeks y todas las personas que están alrededor de la tecnología. Y hablando de rumores, llega el plegable de Motorola, o sea, siguen insistiendo en los plegables. Espero que esto no sea la misma historia que vimos de los 3D, de las televisiones 3D. Que vaya, que ¿recuerdas salen? Que tú en algún momento comentabas este gran evento que se hace en Las Vegas? Sí, el CES. El CES, que en su momento estuvo capturado por la 3D. O sea, exactamente. El evento se giró alrededor del 3D hace como 6 u 8 años. Y hoy no hay una sola 3D que haya sobrevivido. Bueno, posiblemente mucha gente lo tenga en sus casas, pero realmente tú... Pero no como tendencia. No existe, uh-huh. No, tendencia no existe. ¿Te acuerdas que hablábamos de los lentes? De los lentes. Los iban a usar y sí, todo lo demás. Sí. Pues ahí está, desapareció esa tecnología. Vamos a ver, aquí lo que ocurre es que Motorola anunció, ¿te acuerdas el modelo aquel, el Moto Razr? Sí. Pues es lo que le llaman almeja, ¿no? Un clam. Así va a ser este teléfono. Si tú lo abres va a tener una pantalla autototota, lo estamos viendo en pantalla. Y esa pantalla se va a poder doblar obviamente para mostrar un teléfono mucho más pequeño, que va a tener una pequeña pantalla y donde dice Moto Razr va a ser una pantalla donde vas a poder ver tus mensajes, tus recados, etcétera, etcétera, para que no lo tengas que abrir obviamente, ¿no? Y aquí la situación es que Motorola dice va, lo vamos a tener el año que entra, podría ser enero, podría ser febrero, en Estados Unidos y en Europa. Estamos hablando de eso sí, el precio. Esta es una copia de su teléfono que tuvieron. Sí, el Moto Razr. Del que se doblaba que fue novedoso en su momento. ¿Te acuerdas un anuncio que salían como que peleando con los teléfonos tan delgados que cortaban y todo lo demás? Exacto. Ese era el Moto Razr. Y bueno, pues ahora quieren revivir la marca, quieren revivir el modelito, pero con una pantalla plegable. Uh-huh. Estamos hablando de un teléfono que podría costar los $1,500, es decir, carísimo. Y que podríamos verlo muy próximamente, es decir, el año que entra, a principios del año que entra. Entonces,
Pues estaremos muy pendientes, sobre todo porque Motorola viene con todo también, y vamos a ver si se meten en esto, ¿no? Y sobre todo que ahí vienen ya también varias empresas que van a presentar sus modelos plegables. Vamos a ver, como tú dices, ¿no? Que no sea un... Todo así que llamará de petate, pues, ¿no? Pues sí, y veremos qué tan funcionales son, porque de nada te sirve que se abran, que sean muy bonitos y no son prácticos, no son, no puedes realizar las tareas que estás acostumbrado a que realice un teléfono móvil. Esperemos que la tecnología nos dé. ¿Y qué es esto de que los astrónomos ya detectaron por primera vez a un agujero negro devorando a una estrella de neutrones? Todos estos temas se me hacen apasionantes, pero mucho. Tan complejos de entender. Complejos de entender, pero fíjate aquí la situación, todo radica en una serie de observatorios de muy novedosa creación que utilizan las ondas gravitacionales. La onda gravitacional hasta hace muy poco era una teoría, uh-huh. No era una cosa que realmente se hubiera detectado. Y hasta últimamente han estado empezando a detectarlas. De hecho, si por ahí en Netflix hay un documental muy padre que se llama El Apocalipsis de Agujeros Negros, una cosa así, véanlo. Ah, sí, lo he visto. Porque no lo habla, he visto. Habla de esta... Lo vi ya anunciado, pero no lo he visto. Lo voy a ver hoy en la noche. Habla de estos detectores que te comento, que son unos aparatos, y sobre todo, ¿sabes qué tienen? Que son los primeros aparatos astronómicos que no utilizan ondas electromagnéticas. Oye, ¿y un agujero negro puede devorarse a la Tierra? Sí, claro. Lo ¿Y que no pasa... hay uno que esté no, en vías de...? No, está muy lejos. ¿Y qué pasaría si se lo devora? Pues, ¿nos morimos todos? Nos morimos toditos. ¿En serio? Sí, en serio. Esto fue detectado el 14 de este mes, el 14 de agosto, una onda muy extraña. Ya habían detectado varias ondas, sobre todo de agujeros negros colapsándose junto con otro agujero, es decir, canibalizándose, uh-huh. De estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son muy pequeñas pero muy densas, y en el momento que choca una con otra genera una onda gravitacional muy fuerte, muy poderosa, muy potente. Y en este caso, por primera vez detectaron algo que podría ser un agujero negro devorando una estrella de protones, de neutrones, perdón, de neutrones, las de protones, ajá, no existen. Y bueno, esto fue detectado por el Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser, LIGO, en Estados Unidos. ¿Qué términos los tuyos? Pues ahí lo vas a ver, está muy interesante este, ¿no? Ajá. A 900 millones de años luz de distancia, un evento cerquita, sumamente inusual. Por eso te digo que no hay peligro de eso, de que no tengamos un problema, ¿no? O sea, esto que estamos viendo pasó hace miles de años. Exactamente. Porque tardan tanto tiempo. O sea, las estrellas que vemos hoy en el firmamento son estrellas que quizá ya están muertas. Exactamente. Y que la luz sigue viajando en el tiempo y en el espacio, y el día que lleguen a la Tierra, bueno, pues... Y son eventos que ocurrieron hace, uh-huh, muchísimo tiempo, 900 millones de años. Imagínate qué está pasando aquí 900 millones de años. O sea, eso que estamos viendo y que hoy llega a la Tierra como imagen, pues seguramente... pues ya tiene otro momento, pues. Exactamente. Y bueno, pues es una cosa que la están analizando. Sobre todo aquí está ocurriendo una cuestión tipo Galileo cuando utilizó la primera vez un telescopio. Están descubriendo cosas que no sabían que existían. Entonces, pues están analizando todo esto y están revisando qué es, porque además visualmente en la zona donde se detectó esto que ocurrió, pues, uh-huh, no se ve nada. Entonces están al pendiente. Estaremos al pendiente, vamos a platicar de estos temas, porque sí es apasionante. Y si pueden ver ese documental, si les interesa el tema, ese documental está sumamente interesante. Lo voy a ver hoy mismo, sumamente, Armando. Ya me dejaste tarea y no voy a quedar con las ganas. Oye, Armando, y por último, pues sí, sin duda, cada vez estamos más vinculados a los temas de computadoras, redes sociales. Uh-huh. Pues sí, la gente se conoce ya más, pero me llama la atención que en una proporción mucho más importante que en otras, pues, brutal, de manera online. Brutal. 40% de los estadounidenses con pareja conocieron a su pareja heterosexual. Están hablando de parejas heterosexuales. Conocieron a su pareja a través de una aplicación. Es muchísimo. Los algoritmos son ahora los casamenteros, ¿cómo ves? Hay un capítulo de Black Mirror donde te ponen ahí cómo puedes ligar con personas a través de aplicaciones y en el tema del azar te puede dar un año, 5 años, una sola noche. ¿No viste ese capítulo? No, bueno, sí. Está buenísimo. No, y la cosa aquí está muy interesante porque pues aquí estamos viendo que las nuevas generaciones están recurriendo a este tipo de servicios, pero no solamente como antes, que ya había el servicio de que tú te inscribías y mandabas una cartita o lo que sea, un video, después se pusieron de moda los sitios de citas. Tinder y este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, pero les está funcionando, es decir, está funcionando realmente. ¿Por qué? Pues porque simplemente tiene un catálogo mucho más grande de gente, ¿no? Más grande que si le
le dices a un pariente que te conecte con alguien, uh-huh, un amigo, te cambias de y esas blind vecindad, dates, etcétera, que se llamaban las citas a ciegas. ¿Te acuerdas? Que la prima te decía, oye, pues ahí tengo una amiga que está bien guapa. Está bien guapa. Y pero fíjate, llegabas y la prima se sorprendía de lo feo que eras. ¿Qué eras tú? ¿Qué pasó? No, que estaba guapo. Este es un incremento de más del 20% de 2009 que se empezaron a hacer en unos estudios. Este es un estudio realizado por la Universidad de Stanford. Entonces, pues no es así, serio, que, pues, que vaya, no es que nos los haya dicho Tinder. No, o que no, es un no, serio. Es un estudio serio y sobre todo, pues una clara muestra de que para bien o para mal, este tipo de cosas están funcionando y se están siendo utilizadas y sobre todo, pues mucha gente está solucionando un problema, bueno, no problema, pero pues está haciendo decisiones de vida en base a aplicaciones, ¿no? Pues Armando, ¿dónde pueden ver todo esto? Reseñando.com, tenemos toda esta información y mucho más. Y no se olviden, mi Twitter, arreigadas, reigadas con Y. Hablamos de estos temas y mucho más a lo largo de la semana. Gracias, Armando. Y te seguimos en Twitter porque ahí estás muy activo, como bien lo señalas. Gracias, que estés muy bien. Buenos días. Excelente fin de semana. Buen camino a casa. Pausa, ya volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.